Ich wurde wieder körperlich angegriffen und als ich versuchte mich zu verteidigen, wurde ich getötet. Queridas Angélicas, aquí estoy recluido en un asilo. He cumplido 90 años. Mala suerte que he tenido una intoxicación del alimento y esto no puedo caminar. Pienso que voy a mejorar con las ayudas y los cuidados que me ha dado aquí nuestro querido Ricardito. Estoy optimista pensando de que voy a salir de esto en una semana más. Terriblemente estoy metido ya casi unos 8 meses. Me he intoxicado con un alimento y no puedo caminar. Eso es Sandrita, mis grandes cariños, no te olvidarás de tus tíos, de tu tía también. Tu tía está en un hospital, está también delicada. Cariños, muchos cariños. Rubéncito, Rubén, realmente aquí estoy desesperado. ¿Cómo no hubiera deseado que tú estés aquí para que me des una ayudita? Me he intoxicado con un alimento y no puedo caminar. Estoy casi 8 meses recluido. Pero hoy día he tenido la felicidad de merecer las atenciones de Ricardito. Ricardito me ha hecho una serie de atenciones y curaciones. Dios quiera que mejore. Mañana me van a hacer un tratamiento importante. Me van a poner una inyección en el mismo pie. Pido a Dios que todo mejore. Bendiciones para todos ustedes. Rubencito, te has olvidado de tu tío. Pasan ya 3 años. Escríbeme por lo menos. Nada más, hasta luego, Rubencito.